सर्वेश्वराय शम्भा शम्भ स्वराय काल काल काय सेव शिव सर्वेश्वराय शंभ शंभ महा भूत स्वराय काल काय सेवा सेवा सर्वे स्वराय शंभा

चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विमें तमस्वा जय जय करुणे जय जय करुणाब्धे श्री Shambho Namaskaram. Namaskaram a todos. Bueno, Esta terrible tarea de ver el número de muertos cada día no es algo bueno, pero es importante en todas partes, pero particularmente en la India, porque esta es la forma en que funciona la mente humana. Después de unos días, no me pasó nada. Nada le pasó a mi familia. Incluso mis vecinos están bien. Pensé que el virus los atraparía, pero están bien. Quizás todo esto es un engaño, una conspiración de alguna parte. Alguien difundió esta noticia y solo inventaron esto para robar nuestra economía, para destruir nuestra economía. No estoy inventando esto, está ocurriendo. Así que el número de muertos es una clara señal de que nadie lo está inventando. La gente no está fingiendo morir, están muriendo de verdad. Estados Unidos ha superado los 52.000 muertos. España 22 o 23 mil, Francia 23 mil, Alemania 6 mil, Reino Unido cruzando los 20 mil y muchas partes del mundo. Mucho mejor, pero aún así sucediendo. En la India hemos alcanzado los 775, pero en la India el número de muertos está disminuyendo significativamente. Viendo eso, los gobiernos estatales se animan y ahora, como saben, en Tamil Nadu hay un toque de queda, no un confinamiento. Muchos otros estados están haciendo lo mismo, más contenido geográficamente, porque el 50% de los casos de virus de la India provienen solo de Maharashtra. Gujarat y Delhi, que es una ciudad, no es un estado en realidad. Bueno, legalmente es un estado, pero en geografía es solo una ciudad. Solo estos tres lugares representan el 50%. Si añades otros tres o cuatro estados como Uttar Pradesh, Tamil Nadu y Madhya Pradesh y Kerala, eso es el 80%. Eso significa, una gran parte de la India no está afectada en absoluto. Bueno, ese es el impacto del confinamiento. Eso es lo que ha hecho, lo ha contenido geográficamente. Así que al ver los resultados, los estados se inclinan por confinamientos más agresivos. Bueno, por supuesto, las presiones económicas están ahí. Mm, lo que nos hará tomar ciertas medidas comprometedoras que debemos tomar. Pero si viene con disciplina absoluta de los ciudadanos, de todo el mundo, funcionará mucho, mucho mejor, porque esto es esencialmente humano a humano ahora mismo. Bueno, algunos tigres lo tienen, estoy seguro. No estás planeando ir y abrazar al tigre. Así que está bien. Dos leones y un tigre en los zoológicos americanos tienen el virus. Hay algunos casos de gatos y perros, mascotas que se han contagiado, pero se ha descubierto que en los animales se presentan una forma muy suave. Pero aún podrían ser portadores, pero el principal culpable es el ser humano. Así que como los seres humanos, los seres humanos individuales, como sociedades, como naciones nos comportemos. En consecuencia podríamos limitar el daño en esa medida. Tanto las tasas de mortalidad como los daños económicos pueden ser contenidos sustancialmente si todos nos comportamos con cierta disciplina y responsabilidad. Así que es por solo esa razón que leo estos números de muertos todos los días. Porque si no tienes sentido común, al menos puedes tener algo de miedo. Sí, por desgracia, si eres sensato, entonces sería fácil. Pero si la gente no es sensata, lo siguiente es el miedo. Al menos por miedo, se comportarán con sensatez. Esto es algo que siempre me ha intrigado. ¿Por qué es que el miedo se considera una virtud? Bueno, creo que ya he hablado antes de esto, pero de todos modos, incluso cuando era joven, porque creo que nunca fui un niño tal vez, cuando tenía como 10, 11 años, o sí, alrededor de eso, o incluso menos que eso, siempre escuché a mi padre constantemente preocupado por mí. No tiene miedo en su corazón qué pasará con este chico. Un día me di la vuelta y pregunté, ¿cuándo se convirtió el miedo en una virtud? Dijo, ¿ves? Te dije que no tiene miedo en su corazón. Bueno, cuando miras al pasado y ves, verás, desafortunadamente, la mayoría de las religiones del mundo, los establecimientos políticos del mundo, y los padres y maestros siempre usaron el miedo como la herramienta más efectiva para conseguir lo que querían. Miedo al infierno, miedo a morir de un disparo, miedo al castigo, miedo a recibir una paliza, miedo al abuso, miedo a la vergüenza. Utilizaron el miedo como la principal herramienta de su oficio, desafortunadamente incluyendo a los padres. Bueno, creo que está cambiando sustancialmente, pero sigue siendo el factor subyacente de la mayoría de las sociedades, porque la gente todavía cree que el miedo sacará lo mejor de la gente. Creo que esa es la idea más ridícula y desastrosa que se ha difundido por todo el mundo, que el miedo sacará lo mejor de la gente. El miedo puede controlar a los seres humanos para que no hagan ciertas cosas, pero el miedo no liberará a la gente de nada. El miedo enreda tan mal a un ser humano y restringe a un ser humano tan mal, en muchos sentidos aplasta a un ser humano para convertirlo en una pequeña criatura simplemente desesperada por sobrevivir. En lugar de ser un gran ser, no te comportas como la vida superior de este planeta. Eres la corona evolutiva de toda... La vida en este planeta no te comportas como la cima, te comportas como el fondo por miedo. Miedo no solo a las consecuencias inmediatas, sino a que puedas sufrir en otro lugar el miedo al infierno ha sido uno de los grandes factores para controlar y manejar a la gente. Cuando, bueno, la gente también es temerosa de Dios. Las muchas cosas que hacemos en la forma de instruir a nuestros hijos, educarlos, dirigirlos hacia la fuente de la creación, todo con miedo, ¿cómo tendrás éxito alguna vez? Porque el miedo es debilitante. Necesitas, si, si quieres florecer, si quieres conocer algún sentido de liberación dentro de ti, necesitas todo lo que tienes y más. Lo que tienes no es suficiente. Necesitas todo lo que tienes y necesitas más, un poco más de empuje del exterior. De lo contrario, uno no lo logrará. Pero ahora aplastar a un ser humano con miedo y hacerlos menos de lo que son y luego esperar que alcancen algo alto es una cosa muy ridícula. Esto sucedió. Una madre está tratando de animar a un niño a beber leche de cabra. Mm, pero el niño no está interesado. Así que la madre dice, tú bebe leche de cabra. Siempre serás joven. Nunca envejecerás. El niño la mira y dice, «Mamá, si es así, ¿cómo es que la cabra de nuestro vecino, de solo cuatro años y ya tiene barba, y nunca he visto a ninguna cabra envejecer alguna vez?» Por supuesto, eso tienes razón. Porque alguien hará brillante con ella. No porque se haya mantenido joven. Porque alguien se la come. Nadie le permite envejecer. Así que los incentivos son una forma. El miedo es otra forma. Pero la forma más hermosa es siempre que estás comprometido lo suficiente para traer sensatez. Hacer que algo tenga sentido para alguien requiere mucho tiempo y esfuerzo. La misma cosa, puedes lograr que se haga con miedo en dos minutos. Estoy hablando de técnicas de administración. Pero, porque si tienes que hacer que alguien entienda cada aspecto de lo que hay que hacer, lo que se podría decir en una palabra como una orden. Tienes que decir cien cosas, mírame. <laughs> lo que se puede decir en una palabra de cien maneras diferentes. Pero aún así, si los sacas del pozo, de la ignorancia hoy, mañana en la mañana volverán allí una vez más. Aún así, tienes que sacarlos hoy, mañana en la mañana volverán de nuevo. Bueno, esa es la naturaleza de este trabajo. Pero. Si incluso si alguien da un paso gradual hacia una existencia más sensata, tendrás cosas maravillosas a tu alrededor. Pero si logras que se haga lo mismo por miedo o mucho más por miedo, tendrás una atmósfera tan fea, el mismo aire que respiras será venenoso. Cuando todos los que te rodean tienen miedo, el mismo aire que respiras. Será venenoso. Debes ver um, si eres sensible. Um, ¿Trabajé en estas prisiones? No, no, yo... No me admitieron. Yo fui allí a enseñar um, programas de ingeniería interior. En un momento dado, durante 10 días completos, estuve en muchas prisiones, tanto en la India como en los Estados Unidos. Bueno, si miras la prisión está bastante bien organizada. De hecho, para mucha gente que viene de los estratos más bajos de la sociedad, están mejor vestidos de lo que estaban afuera, tienen una mejor dieta, están comiendo mejor, obviamente, se ven más saludables. Y todas sus prácticas son buenas, todas las adicciones están fuera. Y todo sucede a tiempo, todo a tiempo. Y la gente enciende las luces por ti, apaga las luces por ti, como en el centro de Isha Yoga, ¿no? Incluso abren las puertas por ti. Por supuesto, también las cierran. No, no, hay tanta discusión en los hogares hoy en día. Cierra la puerta principal y ven. Eh, ¿Por qué debería hacerlo? Hazlo tú. Así que no hay tal problema. Alguien más hace todo por ti. En muchos sentidos, para las personas que provienen de ciertos estratos de la vida, los aspectos físicos y materiales de la vida están mejor organizados en la prisión que en sus casas en realidad. Pero el sufrimiento, el sufrimiento está en el aire, el dolor está en el aire. Nunca he estado en estas prisiones y salido sin lágrimas en los ojos, porque el mismo aire que respiras está lleno de dolor. Yo como parte de la visita a cierto lugar, um, lugar histórico, ¿sabes? Es como un monumento. En Tennessee, una vieja prisión durante la guerra civil y ese tipo de cosas. Fui a la horca. Nos llevaron allí como parte del recorrido. No creerás, quizás, la última vez que alguien fue colgado allí. Fue pues hace 100 años, no estoy seguro, pero hace mucho tiempo. Pero si entras a ese lugar, simplemente te golpean la cara. Incluso hoy, después de tantos años, es como asfixiante. El miedo. Niveles extremos de miedo y sufrimiento por los que ha pasado la gente. Simplemente vive en la atmósfera así. Así que esto es lo más importante si realmente quieres cambiar el mundo. Si quieres cambiar la atmósfera en tu casa, en tu sociedad y en el mundo en general, lo más importante es, las personas deberían sentirse agradables en su interior. Bueno, ¿qué hacer? La gente está comprometida con la miseria y siguen cayendo y cayendo. Tienes que sacarlos otra vez y otra vez, si no es por su bien, al menos para que vivas en una atmósfera saludable. Sí, porque de lo contrario, si todos viven en la miseria y el miedo, se creará una, una atmósfera tan venenosa para ti. El veneno no lo tomes literalmente, porque ahora hay campeones en los medios sociales que dirán inmediatamente: déjame testear el aire en la horca. No hay nada malo en esto, la misma composición de oxígeno y dióxido de carbono. Esto es porque jamás has sentido nada sutil. Ahora mismo, todos ustedes están vivos. Me alegro, este es un tiempo de leer el número de muertos, pero ustedes están vivos. Es maravilloso que estén vivos. Pero para la mayoría de los seres humanos, la única prueba de que están vivos es su corazón late. Mira, podemos sacar el corazón de tu cuerpo y aún así hacerlo latir en máquinas. Eso no significa, esa persona está viva, esa persona con seguridad está muerta o algunos impulsos eléctricos o la respiración, bien el respirador puede respirar sin ti. Así que solo pruebas físicas de que tu cuerpo está ahí, no hay una prueba como tal, nadie ha establecido una prueba de que realmente hay vida dentro de ti. Solo estamos mirando las consecuencias de la vida, porque estás vivo, estás respirando, tu corazón está latiendo y lo que sea que esté pasando. Los parámetros médicos, eso está bien. Pero, ¿quiere decir esto, más allá de este cuerpo tú no existes? Tales personas están suponiendo, aterrizaron en el planeta, así como así. No entienden. Lentamente acumulamos el cuerpo. Cuando tenías cinco años, eras la misma persona, diez años la misma persona, 25 años la misma persona, cien años la misma persona en lo que a ti te respecta. Bueno, es posible que hayas acumulado más memoria, más experiencia, más riqueza, más tonterías, pero en tu experiencia sigues siendo la misma persona. Así que siempre has existido. Más allá del tamaño y la forma del cuerpo. Entonces, cuando este es el caso, dime dónde está la prueba de que estás vivo, porque la mayoría de los seres humanos no saben qué es estar vivo. Solo están como si estuvieran revisando a otra persona, mi corazón late, así que estoy vivo. ¿Cuán estúpido es eso? Eso está bien. Cuando revisamos a alguien, alguien está acostado aquí, revisamos su respiración y decimos, está bien, está vivo. Tú revisas tu propia respiración y dices, sí, estoy vivo. Ya sabes, perdiste la cabeza. No hay duda sobre eso. Así que hay de esas personas, dirán, ¿dónde está el veneno? Muéstrame. Entonces, si digo, si tú sabes si manipulas el agua de ciertas maneras, a nivel molecular, se vuelve venenosa. Luego dicen, está bien, te daré una botella sellada, conviértela en veneno, déjame ver. Bueno, hay ciertas criaturas que prosperan con el veneno, eso lo sabemos. No es que no sepamos eso, pero debes entender, la vida no solo se envenena químicamente, puedes envenenarte con miedo, puedes envenenarte con ansiedad, puedes envenenarte con un pensamiento equivocado, una emoción equivocada. Solo una postura incorrecta puede envenenarte. Sí. Solo sentarte de forma incorrecta te está envenenando. Si no, porque crees que por miles de años invertimos en la ciencia del yoga, bueno, si crees que no es nada, quiero que entiendas, es la única cosa. Solo mira el pasado y date cuenta. Es la única cosa, aparte de los aspectos básicos de supervivencia como comer, dormir, reproducción y excreción, excepto estas cosas. Lo único que ha vivido por 15, 20 mil años es el yoga, no por propagación simplemente, por su eficacia. Así que si no entiendes la naturaleza de tu propia existencia, entonces crearás todas estas cosas. Por lo tanto, no se trata de tener miedo, esto se trata de volverse sensato, saber que somos mortales. Siempre saber cada momento de nuestra vida, con virus o sin virus, todavía somos mortales. Pero con sensatez, con un comportamiento sensato, con un manejo responsable de la vida, podemos minimizar muchas posibilidades y al mismo tiempo mejorar varias otras dimensiones de nuestra vida. Porque justo ahora está claramente demostrado en todo el mundo las naciones que asumieron la responsabilidad de tomar medidas sensatas, la mortalidad es mínima. Las naciones que arrogantemente intentaron hacer algo están pagando el precio, lamentablemente. Así que es muy importante entenderlo en este punto porque el confinamiento está llegando a su fin en algún momento, tiene que llegar a su fin porque ningún gobierno, ninguna fuerza política puede mantener a las personas confinadas para siempre. Seis semanas es un milagro, si me preguntas. Es realmente un milagro. Seis semanas en gran parte hemos tenido éxito, excepto por algunos grupos irresponsables. En gran medida hemos tenido éxito. Un logro fenomenal, tanto para la administración como para la gente de este país y de muchas otras naciones también que participan en un proceso similar. No por la fuerza solo por ya sabes traer sensatez a las personas diciéndoles esto es todo tienes que entender de lo contrario puede que no existas así que nunca hay una cabra vieja eso no significa que permanecieron jóvenes Bueno hay ya sabes cuando cuando estábamos entrenando para volar en ala delta y cosas así, solía haber un dicho, hay pilotos viejos o pilotos audaces, no hay pilotos viejos y audaces. Así que este es un momento como ese, si eres demasiado audaz, nunca serás viejo, eso es una ventaja. Namaskaram Sadhguru, saludos cordiales, soy el doctor Gayatri de Mumbai. Tenía esta pregunta que hacer. Ayodhya y el norte de la India como tal es la tierra de los dioses. Desde Dios Ram hasta Krishna. Todos nacieron allí y se considera muy sagrada. Pero aún así, el norte de la India siempre está en conflicto. Mucha violencia. Abuso, los casos de adicción son más frecuentes en esa parte de la nación, a pesar de ser tan santa. ¿Por qué es así? Oh. Bueno, si miras la vida de Rama, más de cerca si miras la vida de Krishna, obviamente las personas a su alrededor de su tiempo también eran personas muy violentas, sin reparos en hacerse todo tipo de cosas terribles entre ellos. Es solo por eso, probablemente, que la importancia de un hombre como Krishna, con un sentido de equilibrio, ánimo juguetón, involucramiento, sabiduría, y sobre todo, una tremenda sensación de gracia que exudaba, todo se volvió significativo. Si todos hubieran estado viviendo absolutamente bien, sin tiranos haciendo cosas terribles, no creo que habría brillado como lo hizo por todas estas personas terribles. Se vuelve muy significativo. Mira aquí el centro de yoga, está lleno de flores. No sé cuántos de ustedes están notando la fragancia y la belleza de estas flores. Esta es una flor muy intrincada y fantástica llamada Kalam de Krishna. La mayoría de la gente no habría visto esta flor, algo muy intrincado. Bueno, están muchos lugares en el centro de yoga. Si estás. Si estás en un modo turístico, digo. No tengo nada en contra de los turistas y el turismo, lo necesitamos. En este momento ha recibido un gran golpe, así que definitivamente lo necesitamos. Pero los turistas generalmente son. ¿Ya sabes? En estos días ni siquiera eso. Eso se fue. Si han ido esos días de tomar fotos de otras personas y cosas, todo se trata de ti ahora. Entonces si estás en ese tipo de modo, irás así. No percibirás nada sutil. No mirarás, no te entenderás. Porque el Kamalam de Krishna no vendrá y aparecerá frente a tu cara y se tomará un selfie. Simplemente estará allí exudando suavemente su fragancia. Necesitas un poco de sensibilidad. Si no hueles la flor, quizás tengas el virus. Y algunos de ustedes pueden notar: ¡Ah! Una fragancia, alguna fragancia, ¡ah! Bueno, el Kamalam de Krishna exuda un tipo de fragancia. El, ¿Ya sabes? El sampige Exuda otro tipo de fragancia. El jazmín exuda otro tipo más de fragancia. Hay variedad de flores, exudando diferentes tipos de fragancias. Estoy muy seguro, incluso aquí, hay pocas personas, o llamemos las narices. Hay solo unas cuantas narices que meten su nariz en cada flor y saben la diferencia. El resto, ah, flores, algo. La mayoría de los demás ni siquiera saben, para ellos solo se acerca la hora de la cena. El olor de la comida los atrae. No estoy tratando de degradar y burlarme de todo, pero esa es la realidad de la vida. Sí, en este jardín, tantas flores. La mayoría de las personas no habrían notado. ¿Qué es qué? Pero supón que estás caminando en un desierto donde todo es duro. Solo arena. En el medio había solo una flor de loto. ¿La pasarías por alto? De ninguna manera la pasarías por alto. En cierto modo, eso es lo que le ha sucedido a estas personas. Krishna. Porque alrededor las situaciones son tiránicas, las personas están haciendo cosas terribles. Un solo hombre se eleva por encima de todas esas cosas. No un santo que se sienta en las montañas, no un santo que no vive una vida. Alguien que está absolutamente involucrado con todo, pero aún así muy por encima de todo. Nadie podía pasarlo por alto. ¿Cómo podían pasarlo por alto? Es demasiado hermoso como para ser pasado por alto en ese ambiente. Supón que había mil personas como él. Eso no es posible, nunca sucedió tal cosa. Pero supón incluso hubo diez. Lo habrían pasado por alto. Solo uno. Entonces él brilla. Bueno, después de que se fue, entendieron el punto. No, porque tal vez no exactamente a mitad de camino, pero hacia el final de su vida se fue a Gurayat. ¿sabes eso? Y allí las cosas sucedieron trágicamente y en su propio clan pelearon entre ellos y se mataron. Prácticamente cada uno de ellos murió en batallas entre ellos. Porque se habían acostumbrado a pelear batallas contra alguien toda su vida, de repente sin enemigo. Entonces decidieron pelear entre ellos. ¿Qué hacer con una vida de práctica que tienes de pelear y matar? Cuando no hay nadie a quien matar, matas a los tuyos. Entonces así es como terminó, desafortunadamente. Pero la importancia de sus vidas no ha desaparecido, por supuesto. En, creo que en India hay un dicho, si mantienes una lámpara que ilumina a todos, justo debajo de la lámpara siempre habrá oscuridad. Así que esto sucedió, pero si lo llevas a una extensión más grande, si lo llevas a otro lugar, verás los lugares o en la ubicación geográfica en donde han venido las principales religiones. ¿Dónde nace Jesús? ¿Dónde nace el judaísmo? ¿Dónde incluso nació el Islam? Bueno, los últimos dos mil años no han sido una estrella guía para nadie. Una gran cantidad de violencia. Probablemente suceden las cosas más crueles. El suelo está empapado en sangre. Toda esa región aún continúa. No creo que un solo día pase sin algún esfuerzo por matar a alguien a causa de un odio antiguo que todavía existe. Entonces, personas individuales peleando por algo es un asunto diferente, pero grupos grandes de gente, ya sea por raza, religión o naciones, que continúan peleando, por mil años significa hemos perdido la cabeza. Las peleas sucederán desafortunadamente, no deberían suceder, pero sucederán, los seres humanos a veces se desbordan. Debes recobrar la cordura. Pero más de dos mil años y estás peleando. Bueno, realmente has perdido la cabeza, no hay duda sobre eso. Entonces, lo mismo, al menos los Yadavas y la gente de Uttar Pradesh no llegaron a ese extremo, trajeron la pelea organizada al nivel de pelea individual. Una pequeña mejora. Al menos no están peleando clan contra clan, lo han degradado, se ha vuelto más económica, más individual, más falta de disciplina, ese tipo de cosas. Bueno, debemos ver, necesitamos disciplinarlos. Hoy, de algún modo, en su región incluso han elegido un yogi. Espero que traiga algo de disciplina a la región. Uh, creo que lo está intentando lo que sea. No quiero. Esto no es una declaración política, es solo irónico. Una región que ha visto tanta violencia y tanta clase de cosas, ahora elige a un yogi como su jefe de gobierno, lo cual es un poco irónico para mí. Pero esto no. Se trata de hacer una declaración sobre él o sobre la gente. Pero así es como ha sido el mundo. Especialmente donde haya aparecido una estrella guía alrededor de eso, la gente no lo entendió, la gente lejana lo entendió, la gente cercana no lo entendió, porque están un poco cegados por su luz, no pueden ver nada. Las personas que estaban lejos pudieron ver el valor de quiénes son esas personas, pero aquellos que estaban cerca generalmente no comprendieron. No necesita ser así en el futuro. Pero esa ha sido la historia general de los seres humanos, que cuando algo está cerca, lo pasan por alto, cuando está lejos, lo añoran. Así que desafortunadamente le hicieron eso también a Krishna, pero Krishna se mudó a Gujarat. Es muy popular en Gujarat incluso hoy. Y de ahí, después de su tiempo, enviaron su imagen a Kerala. ¿Saben esto? Oh, esto es, hay afirmaciones y contraafirmaciones sobre esto, pero el primer templo que fue construido para Krishna cuando aún estaba vivo, construyeron un templo para él. Así que cuando las cosas salieron mal y ocurrieron batallas, y este templo podía ser destruido, entonces se dice Vyasa. Tomó el ídolo que estaba en el templo porque no quería que lo destruyeran, y tomó un velero y navegó costa abajo hasta Kerala. Es por eso que se llama Guru Vayur, porque un guru que usó el viento para venir al sur y establecerlo en Guru Vayur. Incluso hoy, de todas partes del país, todos los devotos de Krishna están llegando a Guruvayur, porque esa se supone que es la deidad original en su forma. Entonces, vive en muchos lugares, pero estar cerca, un problemita. Pero tal vez allí también brillará ahora, si las personas han elegido la disciplina como su jefe de gobierno para ese estado. Tal vez tienen el deseo de cambiar, lo cual es un cambio muy bienvenido. Yuga, yuga, कालराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ